Muy buena tarde, Dios los bendiga a todos los estudiantes que se preparan para los privados, tanto en derecho civil como en procesal civil. Es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes por este medio. Oportuno es saludarlos y desear que todos estén muy bien con sus familias, en su círculo comunitario, en esta época en que enfrentamos una crisis sanitaria debido a la pandemia. Las recomendaciones tenemos que mantenerla, reiterarla, para evitar que nos enfermemos y para proteger a nuestros parientes, a nuestros vecinos y a las personas con quienes convivimos. Dios los bendiga a todos. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y afortunadamente tenemos este medio de comunicación para ir preparándonos. Y esta tarde vamos a iniciar compartiendo nuestro objetivo. Antes de los objetivos, las recomendaciones. Se les sugiere de forma continua ir tomando captura de cada diapositiva para transcribirlas y fortalecer sus conocimientos, analizando, ampliando y actualizando los contenidos de ser necesario, o en su defecto requerir este material a la universidad. También se le recomienda continuar con la lectura del listado de leyes que se le recomendaron en la primera clase, de preferencia ir realizando esa lectura de forma paralela con los contenidos con los cuales contenidos de civiles que vayamos desarrollando en clase, con las leyes que le fueron recomendadas. Esta tarde nos hemos planteado como objetivo de clase retroalimentar contenidos fundamentales en relación a los modos de adquirir la propiedad mediante ocupación, posesión, usucapión, accesión, todo ello en congruencia con lo que regula el Código Civil guatemalteco. Decimos retroalimentar porque entendemos que ya los conocimientos fundamentales los tienen ustedes y estoy seguro que han sido diligentes en ir leyendo, en ir preparándose, y esta retroalimentación viene a fortalecer esos conocimientos básicos de los modos de adquirir la propiedad. Esos modos que se desarrollan en instituciones jurídicas como la ocupación, la posesión, la usucapión y la accesión. Entremos en materia. Cuando hablamos de la ocupación, debemos de conceptualizarla indicando que hay ocupación cuando alguien toma una cosa para sí que no le pertenece a nadie más, o se ignora su dueño, o la cosa ha sido abandonada. Entonces, hay ocupación cuando un sujeto de derecho toma para sí una cosa
que no le pertenece a nadie más, o que se ignora quién es el dueño, o en otro supuesto, o que ha sido abandonada. Esa es una conceptualización que podemos fortalecerla con lo que preceptúa el artículo 589 del Código Civil. Preceptúa el artículo 589 que las cosas muebles o semovientes. A ver, ¿y todos por qué preocupados por SUSE? A ninguno pueden adquirirse por ocupación. Y, o sea, ¿SUSE es tonto o qué? Ojo y oído. Cosas muebles o semovientes que no le pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto, por supuesto, en leyes especiales. Les indico o les repito que tengamos el cuidado con este supuesto sustantivo. Cuando hablamos de ocupación nos referimos a muebles. A muebles. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Eso lo podemos encontrar en la regulación establecida en el decreto ley 106 y específicamente su artículo 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Vamos a ver unos temas, cómo denominar a un bien mueble que no tiene dueño ya en su momento. Pero los bienes inmuebles que no tienen dueño, la ley preceptúa que es propiedad particular que le pertenece a la nación. Muy bien. Entonces, muebles objeto de ocupación pueden ser. Thank you.
Estamos de nuevo. Disculpen, son problemas técnicos de la comunicación y por la señal satelital, en virtud del estado del tiempo aquí en San Marcos, que es nublado y en parte lluvioso. Continuamos entonces indicando que los muebles que pueden ser objeto de ocupación, piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, ríos, arroyos, siempre con la observación de que esos objetos, esos muebles, no tengan un dominio anterior. Tesoros descubiertos. Cuando hablamos de tesoros descubiertos, tenemos que acudir al artículo 592. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con el permiso del dueño del inmueble. Es necesario mencionar que debe existir el consentimiento del dueño del inmueble para que se procure esa investigación y búsqueda del presunto tesoro. De no hacerlo, podría incurrirse en un acto ilícito que se regula en el artículo 273 del Código Penal por ser una apropiación irregular, y ese delito se comete habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo o en parte, o tomare la cuota que según la ley corresponda al dueño del inmueble. Entonces, es prudente, es necesario tener el consentimiento del dueño. Importante, bienes mostrencos. Cuando hablamos de bienes mostrencos, no es un adjetivo. Los bienes mostrencos son aquellos muebles o semovientes supuesta o presuntamente extraviados y se ignora quién sea el dueño. Cuando una persona encuentra un bien mostrenco, dijimos que son muebles o semovientes extraviados, debe presentarlo a la autoridad municipal más próxima, al lugar donde hubiere tenido el hallazgo. Bienes mostrencos. La autoridad que reciba el bien encontrado podrá o pondrá el hecho en conocimiento público, y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Bienes mostrencos entonces son aquellos muebles o semovientes que carecen de dueños o que han sido extraviados, y por lo tanto es de someterlo a conocimiento de autoridades. Muy bien, el artículo 600, quiero que le pongamos atención, porque este artículo taxativamente establece: son susceptibles de ocupación una forma de propiedad, que es la ocupación, pero se refiere a todo aquello susceptible de caza y pesca, animales bravíos o salvajes. No podemos hablar de adquirir la propiedad de inmuebles mediante ocupación. Solo puede darse en bienes muebles. Ya veremos cómo puede obtenerse la propiedad de bienes inmuebles oportunamente. Hablamos entonces ya de la ocupación. Vamos a introducir no,
de áreas y conversiones. Una disculpa ahí por el atraso, teníamos algunos problemas técnicos, pero vamos a ponernos ahí al tanto. El objetivo de la Las disculpas reiteradas a todos. Continuemos con la clase. Desafortunadamente, por cuestiones climáticas, la señal se ha estado perdiendo, pero no importa, vamos a aprovechar el tiempo y a dar un poco de tiempo más si es necesario. La posición, dijimos entonces, que es una figura compleja del derecho privado. Se relaciona con el derecho de propiedad. La posesión se relaciona con el derecho de propiedad. Se relaciona con la mera tenencia y con otros derechos. Veamos. La posesión se relaciona con propiedad porque poseer un bien es inherente al propietario. El acto humano de poseer determinada cosa, determinado bien, presume la propiedad. Posesión y su relación con otros derechos. La posesión se relaciona con otros derechos porque se puede poseer algo sin ser propietario. El derecho al arrendamiento, el derecho al uso, el derecho al usufructo, etc. Por eso la posesión se relaciona con otros derechos. Posesión y su relación con la tenencia. El que eventualmente tiene una cosa en su poder, el que tiene un bien en su poder, puede llegar a poseerla. Entonces, un paso de la propiedad, tenencia, luego posesión, luego propiedad. Continuemos para ir desarrollando el tema relativo a la posesión. Dijimos ya que la posesión es un poder de hecho. ¿Por qué? Vea el entorno que a usted lo rodea. Y en su entorno va a observar varias cosas, varios bienes, muebles e inmuebles. Y cuando decimos qué es posesión, decimos que es el poder de hecho, que es una forma de exteriorizar la propiedad. Y en ciertas oportunidades, la posesión es el inicio o la presunción de propiedad. El concepto legal lo encontramos en el artículo 612 del Código Civil y establece que el poseedor es el que ejerce sobre un bien todas o algunas facultades inherentes al dominio. ¿Cuáles son los elementos doctrinarios de la posesión? Son dos: el corpus y el animus. Corpus es el elemento material, es el poder físico sobre la cosa, es la relación entre el poseedor y la cosa o el bien. Y el animus es el elemento subjetivo, es la intencionalidad, es la voluntad de conservar la cosa. Vamos a observar varias clases de posesión. Hay un número significativo de clases de posesión y vamos a ir desarrollándolas una por una. Veamos. Está la posesión natural, está la posesión civil. La posesión natural no es otra cosa que ese acto, que ese poder que la persona ejerce sobre un bien, posesión natural. Y la posesión civil es el poder o la facultad que se tiene, pero con la intención
de que esa cosa se tenga como propia. Sustentemos esa clasificación. Solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan la de las cosas corporales. Entonces, reiteremos, posesión natural, la fuerza, el poder que ejerzo sobre la cosa. La posesión civil es la intención de hacer propia una cosa. Continuemos con la clasificación de la posesión. Encontramos la posesión personal y la posesión de otro. Personal, la persona tiene poder o derecho sobre la cosa, pero también puede darse la posesión que una persona ejerce o realiza sobre un bien que está a nombre de otro. Posesión personal y posesión de una cosa o un bien que está a nombre de otro. La posesión de buena fe y de mala fe. Posesión de buena fe. La posesión de buena fe es aquella que se obtiene de forma justa, de forma correcta, de forma legal, de forma lícita. Esa es posesión de buena fe. El libro que usted tiene en sus manos, la computadora del equipo que tiene en sus manos, es una posesión de buena fe. Porque usted la compró, porque es lícito, es de uso o de tracto comercial permitido, es justa porque no ha afectado usted en ningún patrimonio para obtenerla. Entonces, la posesión puede ser de buena fe y de mala fe. ¿Y cuál es la posesión de mala fe? Lo contrario, es aquella que se realiza de manera injusta, de manera ilegal, incluso hasta cometiendo algún ilícito. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Yo compro, todos compramos bienes y tenemos la creencia o la certeza que el que nos está vendiendo efectivamente es el dueño. ¿Cuándo podría darse, por ejemplo, una posesión de mala fe? Cuando adquiero un bien que yo sé que no le pertenece al que me está transfiriendo el supuesto dominio. Veamos. La buena fe se presume. La buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en juicio. Téngase en cuenta el siguiente ejemplo. En algunos de los casos jurídicos que por el ejercicio profesional hemos llevado, hemos tramitado la nulidad de instrumentos públicos y de negocios jurídicos. Porque resulta que quien adquirió un bien creyó que el que estaba transmitiendo el bien era el dueño. Y resulta que en algunos casos terceras personas de mala fe se hacen pasar por dueños de un bien. Supimos o tuve conocimiento de un hermano que sorprendió la buena fe de un notario y se hizo pasar por titular de un derecho utilizando el DPI de un hermano biológico que estaba en Estados Unidos. Ahí hay mala fe. Ahí hay mala fe. Entonces, la norma que estamos leyendo, para no salirnos del tema, se presume la buena fe hasta que sea citado en juicio.
Veamos ahora la posesión inmediata y la posesión mediata. Es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de la posesión mediata, nos estamos refiriendo a ese derecho que tenemos para disponer de la cosa en relación al tiempo. El poseedor temporal, en virtud de un derecho, es poseedor inmediato. El poseedor temporal, en virtud de un derecho, es poseedor inmediato, correspondiendo la posesión mediata a quien le confirió tal derecho. Describámoslo. Una persona puede poseer temporalmente un bien. Ah, bueno. Eso, a eso le llamamos posesión inmediata. ¿Pero de quién lo obtuvo? El eco. Estamos entonces concluyendo en que la posesión inmediata la tiene la persona que goza o que disfruta del bien temporalmente, y que la posesión mediata le corresponde al titular del derecho, a quien le permite la utilización de la cosa. Posesión discontinua y continua. Cuando hablamos de posesión discontinua y continua, tenemos que pensar en el periodo temporal, el periodo de tiempo en el que estamos disponiendo de algo. Cuando hablamos de posesión discontinua, veamos en el artículo 630 del Código Civil, establece: existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año. Ah, bueno. Aquí hay temporal, aquí hay plazo. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o se desampara por más de un año o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Hablamos de la posesión discontinua. Lo contrario ocurre con la posesión continua, en la que no existe ninguna interrupción en el goce y disfrute de la cosa. Hay también posesión violenta, hay posesión pacífica. Veamos, la posesión violenta es violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor. Una persona que haya sido obligada a ceder, a trasladar los derechos de posesión sobre un bien. Tengamos en cuenta los vicios del consentimiento, el dolo, el error, la violencia. Allí estaríamos ante una posesión que es violenta. Se toma en contra del consentimiento voluntario del titular del derecho. Preceptúa la ley que esa posesión violenta que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra la persona que lo representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel puede estar dada en arrendamiento,
puede estar haciendo uso de una cosa, pero alguien viene y procura adquirir la posesión de manera violenta. Y por supuesto, cuando hablamos de posesión pacífica, es aquella en la que la facultad de legítimo tenedor, poseedor o propietario se manifiesta disfrutando sin objeción, sin violencia alguna de un bien o una cosa que ha sido legítima y legalmente adquirida. La posesión también es pública, pero también puede ser pacífica o clandestina, perdón, pública o clandestina. Posesión pública es la que se disfruta de manera que puede ser conocida por todos, que en su entorno comunitario al poseedor o al dueño de un inmueble lo conozcan como tal. Esa es una posesión pública. Y por supuesto, clandestina es aquella en la que se oculta realmente derechos que le corresponden a otra persona. El artículo 632 del Código Civil preceptúa: posesión pública es la que se disfruta de manera que puede ser conocida por todos, y clandestina, la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a esa posesión. Tenemos la posesión registrada y no registrada. En el ejercicio profesional, cada uno de ustedes irá viendo que es de tracto común cuando las personas llegan y generalmente le indican: quiero comprar un bien, quiero adquirir un inmueble, y no tiene registro. Y siempre dicen: es escritura pública. Esa es una... Bueno, entendamos que las personas no tienen dominio del derecho, pero realmente solo existen bienes o registrados o no registrados. ¿Y qué sucede? Registrados son todos aquellos bienes que han sido de alguna forma desmembrados de un bien raíz que se encuentra inscrito en el registro de la propiedad. Pero ¿qué sucede si poseemos un bien inmueble que no tiene registro? ¿Podremos procurar la obtención de ese registro? La respuesta es sí. Se puede lograr a través de un trámite judicial de diligencias voluntarias de titulación supletoria. Hay un decreto, hay una ley específica y que regula todos los procedimientos para poder registrar un bien inmueble. Dicho sea de paso, como complementario, la ley de titulación supletoria establece cuáles son los requisitos que debe llenar el escrito para procurar la inscripción registral por autorización judicial. Son los juzgados de primera instancia civil de las competencias territoriales los encargados de tramitar esas diligencias. Y la ley de titulación indica que debe establecerse en el escrito inicial, primero, la ubicación del inmueble para determinar la competencia territorial. Luego, las medidas, las colindancias, porque va a ser necesario notificarle a los colindantes. Aparte de ello, la ley de titulación también establece que el interesado en iniciar un trámite de estos debe probar su identificación plena con una certificación de partida de nacimiento. Deben aportarse como prueba declaración testimonial, por lo menos de dos personas que tengan bienes registrados o no en la circunscripción municipal donde se encuentre el inmueble que se pretende titular. Hay que darle intervención a un experto medidor, un experto que generalmente utilizamos o pedimos que sea un ingeniero
un arquitecto o persona que tenga el dominio en topografía para el levantamiento correspondiente y cumplir con el requisito que establece la ley de titulación supletoria. Aparte de ello, se le da intervención a la municipalidad del lugar donde se encuentra el inmueble para que realice la inspección y determine los requisitos que establecen los artículos 5, 6, 7 de la ley de titulación supletoria. En fin, hay que hacer incluso publicaciones, que es parte de los requisitos que establece la ley de titulación, para ver si no existe ninguna persona que pueda oponerse a ese trámite. Después de esos aspectos o trámites que se van llenando, se le da intervención a la Procuraduría General de la Nación, que es la encargada de verificar que no exista el perjuicio a bienes públicos y que se cumpla con los requisitos de la ley de titulación supletoria. Entonces, hay posesión registrada y hay no registrada. La que está registrada, pues, facilita la desmembración de fracciones que van a formar nuevas fincas, pero que ya tienen una finca matriz en el registro. Y las propiedades no registradas pueden ser susceptibles de una titulación supletoria. Podemos también encontrar posesión individual y posesión proindivisa. Una misma cosa no puede ser poseída por varias personas a la vez, de suerte que cada uno pretenda poseerla toda. A todo les asiste un derecho a la parte o en la parte alícuota que pueda corresponderle, pero si pueden entonces poseer una cosa en común, teniendo todas ellas la posesión indivisa, sin dividir. Y en su momento, cuando quieran, esa posesión individual o indivisa, la individual es lógico, no tenemos ningún problema para disponer de trasladar o negociar con el bien. La indivisa, si es un bien mancomunado o es una copropiedad, recordemos que tiene que existir el consentimiento de todos los condueños o copropietarios para poder disponer de ella. Y se puede dividir la cosa común, por supuesto. La cosa común puede dividirse de manera extrajudicial y puede dividirse de manera judicial. Esa posesión indivisa, si existe voluntad de los condueños, puede avanzar y puede definir la hay que tramitar un juicio para decimos que la protección posesoria, ya hablamos de las clases de posesión, enumeramos una cantidad muy significativa de clases de posesión. Ahora veamos, ¿cómo proteger la posesión? La tendencia predominante es la protección jurídica al poseedor, con o sin título, siempre que la posesión tenga apariencia de legalidad. Vean, cuando hablamos de protección de la posesión,
los llevo a un ejemplo, el arrendamiento. Una persona que está en posesión de un bien porque el dueño le permite, mediante contrato de arrendamiento, utilizar ese bien, goza de protección posesoria. Ahí sí le recomiendo que lean, como parte de su formación en su momento, la ley de inquilinato. Pero cuando hablamos de protección posesoria, nos estamos refiriendo a ese derecho que le asiste a las personas o a la persona que está disfrutando, gozando o usando un bien, tenga o no tenga título. Tiene bondades. Bondades para el poseedor, porque hay algunos arrendatarios que dejan de cumplir su obligación y esperan para poder desalojar o para poder entregar la posesión, bien, esperan una resolución judicial amparados en la protección posesoria. ¿Tienen o mantienen esa posesión con apariencia de legalidad? Bueno, sí, porque hubo un contrato que debe ser escrito. Los contratos de arrendamiento no deben ser verbales, deben ser escritos. La ley de inquilinato así lo establece, y hay sanción para el propietario que no establezca esa relación mediante contrato escrito. Pero hablemos, la tendencia es proteger a quien está en posesión. La teoría clásica de Savigny sostiene que la protección posesoria se basa en que nadie puede hacer justicia por su propia mano. Quien reclama posesión debe acudir judicialmente. Siempre platicando de la protección posesoria, hay una teoría, la teoría clásica de Savigny, que sostiene, les repito, que la protección posesoria se basa en que nadie puede hacer justicia por su propia mano. Usted es el dueño del inmueble, lo dio en arrendamiento, el arrendatario no le paga, usted no lo puede ir a sacar. Es su casa, sí, pero no puede hacer justicia con su propia mano. Por eso dice que debe haber un juicio, se llama juicio sumario de desocupación, para poder obtener resolución judicial y procurar que el que se encuentra dentro del inmueble desocupe el mismo. Vea usted la protección posesoria. Pero esta también es la teoría moderna. Jerring dice, o sostiene con su teoría moderna, que la protección posesoria se basa en que la posesión
presume la propiedad. Y el Código Civil guatemalteco, en su artículo 612, establece: es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas facultades inherentes al dominio. Pero la posesión temporal en virtud de un derecho es poseedor inmediato, corresponde la posesión inmediata a quien confirió el derecho. Pero veamos, el artículo 617. La posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Ya hablaremos de usucapión en un momento. El artículo 614. ¿En qué casos no hay posesión? No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de la misma, y la retiene en provecho de éste en cumplimiento de las instrucciones que él ha recibido. Ah, quien trabaja para el dueño no ejerce posesión, solo cumple instrucciones recibidas. Conflictos de posesión. Hay una serie de conflictos en relación a la posesión. Y cuando existen conflictos en relación con la posesión, vea usted, hablando de protección posesoria, es necesario acudir para resolver los mismos al Código Procesal Civil. El artículo 249 del Código Procesal Civil establece los procesos para dirimir controversias en relación a la posesión. Preceptúa esa norma adjetiva. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad, solo resuelven controversias que tengan que ver con derecho de posesión. Los interdictos están clasificados ahí. Veamos, el 253 nos habla del amparo de posesión o tenencia. Cuando tenemos conflictos o cuando existe un conflicto por la posesión sobre un bien, el artículo 253 establece quién está legitimado para demandar. Procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojar. Tengo el riesgo, la pena, la preocupación de ser despojado de un bien, acudo a plantear un juicio sumario interdicto de amparo de posesión o tenencia. El artículo 255. Ahora no solo presumo, no solo lo considero que me van a afectar o me están perturbando, me están molestando la posesión, no, ya fui despojado. Se me limitó el derecho de posesión. Para ello hay que acudir al procesal civil, y el artículo 255 nos regula la procedencia del interdicto de despojo. El que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de un derecho real que fuere desposeír con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, la posesión que mantenía y el nombre del despojador. Ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer. Esto en relación a la protección posesoria.
Interesante, realmente que el tiempo que tenemos es corto, pero vamos a correr un poquito. Y siempre en relación a la posesión, ¿se puede transmitir la posesión? Sí. El artículo 618 del Código Civil, la posesión continua de derecho en la persona del sucesor, la posesión continua de derecho en la persona del sucesor, el poseedor puede... Una de las de verificación previa a sociedad. Como una dependencia estatal que se encuentra dentro de nuestra economía, tiene su alimentación.
pálido, tremendo. Verificar. La posesión de bienes inmuebles. Está regulada en el artículo 633 y 620. Parece que hubiera un poquito de contradicción en cuanto al orden, pero obedece a lo siguiente. Veamos. Posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria, tema que ya habíamos abarcado en parte, a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Téngase en cuenta el decreto 49 para poder entender y ampliar en cuanto al lleva a cabo en los juzgados y tramitar esa diligencia voluntaria. Entonces, tratándose de bienes inmuebles, posesión por 10 años.
La posesión entonces sobre bienes inmuebles por más de 10 años da derecho al poseedor a procurar su inscripción registral, siempre que se cumplan con requisitos esenciales. El artículo 620 nos da sus requisitos. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundado en justo título, adquirida la posesión de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en esta ley, por 10 años. Cuando decimos justo título, nos estamos refiriendo al documento donde debe constar o se establece ser titular del derecho. Y cuando decimos posesión de buena fe, nos estamos refiriendo al convencimiento de haber adquirido de forma lícita, de forma justa y de forma verdadera el bien. Esto en cuanto a la posesión de los bienes. La legítima o la legitimación de la posesión con título supletorio, ya platicamos de que sí se puede procurar el registro de los bienes inmuebles por medio de las diligencias voluntarias, y para ello tenemos que acudir al decreto 4979, ley de titulación supletoria. La posesión indivisa, ya platicamos de que cuando existen varios poseedores, todos tienen la misma facultad de disponer del bien, de gozar, de usar, de disfrutar de esa cosa. Muy bien, dejamos la posesión por un momentito y nos trasladamos a una figura, a un instituto jurídico más, que es la usucapión. ¿Qué es la usucapión? Aló, ¿qué es la usucapión? Futuros abogados, la usucapión es una forma de adquirir la posesión, la propiedad, para ser más concretos y más correctos. La usucapión es una forma de adquirir la propiedad y es mediante la prescripción positiva o adquisitiva que sirve para adquirir el dominio mediante la posesión con título legal. Para ello es necesario sustentarnos en lo que preceptúa el artículo 651 del Código Civil. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes por el transcurso de 2 años. La usucapión es un instituto que surge posterior a la posesión. Somos poseedores, perfecto. Cumplimos requisitos de haber adquirido el bien o la posesión de buena fe, de forma pública, continua, pacífica. Eso nos presume, nos da la posibilidad de usucapiar, de adquirir el dominio o la propiedad por el transcurso de 10 años que establece la ley. Pero, ¿qué es prescripción? La prescripción es el medio de adquirir un derecho, prescripción, medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Existen clases, dos clases de prescripción: la prescripción positiva o adquisitiva y la prescripción negativa, extintiva o liberatoria. La prescripción positiva o adquisitiva es aquella mediante la cual adquirimos un derecho por el transcurso del tiempo. Y ahí entonces recordamos el artículo 633, ¿verdad ustedes? Que tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años
con las demás condiciones que ya platicamos, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. ¿Y qué es la prescripción extintiva o liberatoria? Es aquella que, transcurrido cierto plazo, nos libera del compromiso de una obligación. Pueden adquirir por... ¿Qué se puede adquirir por uso capión? El artículo 642 nos ayuda a determinar qué puede adquirirse por uso capión. ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes pueden? Pueden adquirir por uso capión la propiedad todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. Todos podemos adquirir la propiedad por usucapión, siempre que llenemos los requisitos de estar en el pleno uso, goce y disfrute de nuestras facultades volitivas. La usucapión favorece al que posee a nombre propio, por supuesto. El artículo 646 lo regula. El que posee, oiga, a nombre, el que posee a nombre de otro, no puede adquirir por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado la causa de la posesión. Ah, bueno. Entonces, solo el que posee a nombre propio puede usucapiar para obtener la posesión. ¿Cuándo se entiende o vamos a entender como mudada la causa de la posesión? Cuando el que posee a nombre de otro ya adquiera la transmisión de ese derecho posesor. ¿Y qué es la posesión común? Ya lo sabemos, cuando varias personas poseen un bien común, en ese caso ninguno puede prescribir en contra de los poseedores, pero sí pueden, en contra de extraños, argumentar la prescripción. Efectos de la prescripción. Son efectos de la prescripción los que preceptúa el artículo 650. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción. Se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años y los bienes muebles y semovientes se adquieren por prescripción en un plazo de 2 años. Recordemos, bienes muebles y semovientes se adquieren por ocupación. Los bienes inmuebles se adquieren por posesión. Y usucapión, que es la parte esencial que nos atañe. Plazo de prescripción para inmuebles, 10 años. Plazo de prescripción e inmuebles para que se dé la prescripción adquisitiva, 2 años, igual que semovientes. ¿En qué casos no corre la prescripción? No corre la prescripción contra los menores y los incapacitados durante el tiempo en que estén representados de forma legal. Los representantes serán responsables de los daños y perjuicios que por la prescripción se causen a sus representados. No corre la prescripción entre padres e hijos durante la patria potestad. Tampoco corre la prescripción entre los menores e incapacitados y sus tutores mientras dure la tutela, entre los consortes, y tampoco corre la prescripción entre copropietarios mientras dure la indivisión.
¿cuándo se da la interrupción de la prescripción? La prescripción se interrumpe si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción adquisitiva? Para poder adquirir un bien, se están contando, si es un bien inmueble, ya sabemos que son 10 años, pero ¿se interrumpe esa prescripción adquisitiva? Sí. ¿Cómo o cuándo? Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año, por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada o el demandado fuere absuelto de la demanda o el acto judicial se declara nulo. También se interrumpe la prescripción si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe. Son los supuestos que regulan la interrupción de la prescripción. Y lo que ya reiteramos, los bienes inmuebles se adquieren por usucapión, los muebles se adquieren por ocupación. Continuemos. Dejamos la usucapión y ahora nos introducimos a otro instituto jurídico civil que se llama la accesión. Aló, accesión. Es un modo de adquirir la propiedad. Bueno, discutible. Es discutible. Su naturaleza es discutible. Para otro, la accesión es efecto o extensión, ampliación de la propiedad. Y vamos a ver por qué razón. Hay dos especies de accesión: accesión discreta y accesión continua. La discreta, el dueño de lo principal lo es de lo accesorio. Y la accesión continua es la agregación de cosas que vienen de fuera hacia adentro. Pero aclaremos esto. ¿Qué es la accesión? Cuando tenemos un bien inmueble, imagínese un bien inmueble, es poseedor, y sobre ese bien inmueble se construye una casa. Todos esos materiales que utilizamos para construir se constituyen en cosas o bienes accesorios. Entonces, si soy dueño del inmueble, soy dueño de la casa o de la cosa que está encima. Ahí se genera esa institución que se llama accesión. Lo que está agregado, anexo, pegado o adherido es a lo que se le llama accesión. Por eso decíamos que su naturaleza es un poco discutible, porque para algunos es forma de adquirir la propiedad y para otros no, es solo una forma de agregar a una propiedad principal otros objetos o cosas que son complementarios, accesibles o que van a incorporarse. Ya dijimos que el dueño de lo principal, el dueño del inmueble, es dueño de lo accesorio. Ahora veamos. La accesión nos ayuda a entender lo de frutos naturales y frutos civiles. Los frutos naturales son aquellos que se van generando como consecuencia de la producción
de lo principal. Usted es dueño de un inmueble, perfecto. Los árboles frutales que llegan allí se convierten en accesión. Y bueno, si es dueño del inmueble, es dueño de los árboles, es dueño de los frutos. A eso le llamamos una accesión por frutos naturales. Bueno, ¿y qué es la accesión de frutos civiles? Vea el ejemplo. Es dueño de un inmueble, por accesión va a una casa, se construyó la casa allí. ¿Cuáles son los frutos civiles? Si esa casa la da en arrendamiento, entonces las ganancias lícitas que vengan de aprovechar esa casa que está en su bien inmueble, a eso le llamamos frutos civiles. Pero creámoslo a leer el artículo 655 del Código Civil. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Y dijimos que los frutos civiles son los ingresos que se obtienen de forma periódica por el propietario de un bien determinado. También se da la accesión por incorporación a bienes inmuebles, o sea, lo que hemos estado argumentando. Toda construcción, vean, ahí estamos hablando de accesión. Toda construcción, aló, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo, se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Para ello es bueno tener en cuenta las edificaciones. Cuando decimos bajo el suelo, sí, porque usted en un inmueble de su legítima propiedad y su legítima posesión puede construir un subterráneo, un parqueo subterráneo, y aprovechar esa accesión que usted realiza en su propio bien. ¿Y será que hay accesiones de mala fe? Por supuesto que sí, con materiales ajenos. ¿Qué sucede si usted construye sobre su bien inmueble, cosa principal, el bien, cosa accesoria, la accesión, los materiales que va a utilizar, y si son ajenos? Hay una accesión de mala fe. Para que se constituya en algo legalmente aprovechable, tendrá que cancelarse el valor de esos materiales ajenos y disponer entonces de los frutos civiles, que ya dijimos que son. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos, y quedará también obligado, en casos de mala fe, al pago de daños y perjuicios. Pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida, lo cual no es posible, o sin que perezcan las plantaciones, si se tratara de siembra de determinadas especies frutícolas, por ejemplo. Entonces puede haber accesión de mala fe, sí, para construir un bien, materiales ajenos, usted construye con material que no es suyo. Y puede haber accesión de mala fe con plantaciones, sí, usted trae aguacates Hass, usted trae naranjas Washington y las siembra en su inmueble, sin que sean de su propiedad, siendo frutos o plantaciones de persona distinta, esa es una accesión de mala fe. Accesión de buena fe. Vamos a cambiarle, está en su diapositiva, pero tengámoslo como de buena fe. 661. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa indemnización correspondiente,
o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente a pagar su renta. ¿Hay posesión entonces? Accesión, mejor dicho, de buena fe. De una vez lo corregimos. Para concluir con lo que es posesión de buena fe. Ya hablamos de sembrados o edificador de mala fe. Veamos, detengámonos un momento en el artículo 662. Veamos en qué nos apoya. El que de mala fe edifica, planta o siembra en terreno ajeno, aló, el que siembra en terreno ajeno, pierde lo edificado, pierde lo plantado o pierde lo sembrado, sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna del dueño del suelo ni de retener la cosa. Bien, establecen en un adagio, en una frase popular, el que siembra en terreno ajeno, ni la semilla cosecha. Usted lo va a decir, el sembrador o edificador de mala fe. Y está regulado, sí, 662 del Código Civil. Mala fe en el edificador o sembrador, 665, 666, son artículos, todos los que hemos mencionado de momento del Código Civil. ¿Cuándo hay mala fe en el edificador o sembrador? Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador cuando hace la plantación, edificación o siembra en terreno que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que a su vista, mala fe del dueño, a su vista o ciencia y paciencia, se hiciera el edificio, se siembre o se plante y no se opusiera a él. Sé que es mi terreno, sé que es mi posesión, sé que es mi propiedad y están construyendo. Y yo no me opongo y no nos oponemos a ellos. Ahí estamos ante un dueño de mala fe. ¿Qué sucede con materiales y plantas pertenecientes a terceros? Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno es responsable subsidiariamente del valor de aquellos objetos, siempre que concurran dos circunstancias. Primero, que el que de mala fe empleó los materiales, plantas o semillas, no tenga bienes con qué responder de su valor. Ah, bueno, entonces el dueño tiene que hacer. ¿Cuál es la otra circunstancia? Que lo edificado, plantado o sembrado aproveche al dueño del terreno. Son circunstancias que nos hacen pensar en materiales y plantas pertenecientes a terceros. Veamos ahora accesiones ocasionadas por agua. Este tema es bien importante. Muchas veces no le hemos puesto atención y muchas veces no hemos captado a qué se refiere. ¿Recuerda usted la abulsión? ¿Recuerda qué es la abulsión? Ahorita lo vamos a enfocar y se lo vamos a recordar. Accesiones ocasionadas por las aguas. Abulsión es el desprendimiento de una porción conocida de terreno, transportadas por el agua a heredades colindantes o inferiores. Abulsión, abulsión. Desprendimiento de una porción de terreno conocido, y que el agua lo transporta a heredades o terrenos colindantes, o que están en las partes inferiores. Establece la ley sustantiva, cuando la corriente de un arroyo
torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada. ¿Cuál es el plazo? 6 meses para reclamar que la propiedad sobre la fracción que haya sido trasladada de un terreno a otro. Abulsión. Aluvión. Ahora la aluvión. Ya vimos la abulsión. Aluvión es el acrecentamiento paulatino sobre un terreno que produce el arrastre constante de los arroyos, torrentes, ríos y lagos. La aluvión, según nuestro Código Civil, establece que pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Todos los sedimentos que se trasladen por el agua a un inmueble, a ese fenómeno se le llama aluvión. ¿Ve la diferencia? Abulsión, una fracción trasladada de un lado hacia otro. Abulsión. Aluvión, el acrecentamiento paulatino de un terreno por segregación de materiales. Ojalá lo hayamos captado. Recuérdense que los terrenos no crecen. Se da como el fenómeno de las piedras, no crecen, aumentan de tamaño por yuxtaposición las piedras, pero los inmuebles por aluvión, por la agregación de sedimentos, van dando su acrecentamiento de forma paulatina. ¿Y qué sucede con accesiones de dominio público? Cuando hablamos de accesiones de dominio público, la ley establece que es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, salvo lo dispuesto en lo relativo a la ocupación y a las leyes específicas. Importante, nuevo cauce de río ahora que está lloviendo y que nos interrumpió en momentos la clase. ¿Qué sucede ahora cuando los ríos aumentan sus cauces? ¿Y qué sucede con esos cauces de los ríos que quedan abandonados? Pasa un arroyo, un río, cerca de determinados bienes inmuebles. El artículo 673 nos tiene la respuesta. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades o inmuebles, pues, o terrenos de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante una de otras. Ah, bueno. Imagínese el río que pasa entre dos propiedades. Ese era el cauce natural del agua. Con todos los fenómenos climáticos, deja de discurrir o de correr el agua en ese cauce y se traslada a otro lado. ¿Dónde quedan los mojones de los predios contiguos? Establece la ley.
que ahora ese nuevo cauce o ese cauce abandonado, el límite llegará al centro, a equidistancia entre heredades. ¿Y qué pasa con los nuevos cauces? Cuando en un río navegable o flotable, variando naturalmente la dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. Ah, esa es la diferencia. Todo cauce, todo río, recuérdense los bienes, bienes de dominio público. Los ríos son de dominio público, entonces los cauces son de dominio público. ¿Y qué sucede con los árboles arrancados por las aguas? Los árboles que son arrancados de una heredad a otra, ¿qué sucede con ellos? A donde lleguen es el regalo para el nuevo, el propietario del predio, a donde llegó. 682 del Código Civil. Los árboles arrancados y transportados por la corriente de agua pertenecen al propietario del terreno a donde viniera a parar. Punto. ¿Y qué sucede con los objetos sumergidos en aguas? Los objetos sumergidos en los cauces públicos siguen perteneciendo a sus dueños. Pero si en el término de 6 meses no los extrajera, será de la persona que verifique la extracción previo el permiso de la autoridad, y así sucesivamente. Vamos concluyendo entonces, perdone los minutos, pero es en reposición del tiempo que dejamos de compartir. Se les agradece la bondad y la paciencia de esperar hasta este momento el compartir la clase del día de hoy. Perdone los inconvenientes, creo que hemos abarcado de forma un poquito accidentada, pero de mi parte, de muy buena fe, los temas relativos con la ocupación, la posesión, la usucapión y la accesión. Todos estos temas con un poco de doctrina y básicamente con sustento en el Código Civil vigente en Guatemala. Les agradezco su bondad, gracias por su tolerancia y su paciencia. Dios me los bendiga y buena tarde.